La selección española de fútbol femenino se consagró por primera vez campeona al vencer en el Mundial a Inglaterra. El triunfo desató la euforia en España, principalmente en Madrid, epicentro de una fiesta en la que, además de las grandes protagonistas, había cientos de mujeres de distintas generaciones. Hubo diferentes protagonistas en este acontecimiento, una de ellas, Jenny Hermoso, jugadora del Pachuca, erró un penal. La otra protagonista ha sido Olga Carmona, quien con un zapatazo le dio el primer título femenil a España. Carmona celebró levantándose la camiseta, ahí traía el nombre de Merchi, en honor a la madre de su mejor amiga, quien falleció en esa misma semana. Pero en breve tiempo conoció el dolor en medio de la dulzura. Cuando finalizó el partido, abrazada por su madre y su hermano, supo que su padre había fallecido horas antes de iniciar el juego. No quisieron avisarle en ese momento para evitar que perdiera concentración, pero lloró entre la felicidad y la tragedia. España nunca había accedido más allá de los octavos de final de un mundial y ahora, junto a Alemania, son los únicos países en ser campeones del mundo tanto en varonil como en femenil. El triunfo ha hecho que España celebre como loca, con chicas que valen oro y tienen piernas de acero y que desde ahora llevarán orgullosas una estrella en su playera roja. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.